blanco a la vista entrando en zona roja. Equipo Alfa, la espera. Recibido, en posición. Esperando confirmación visual. ¿El paquete está a bordo? Afirmativo. Paquete a bordo. Repito, paquete a bordo. ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde vamos? Por favor, no pueden hacer esto. No entienden lo peligroso que es. Tengo confirmación visual. Equipo Alfa, listos a mi señal. A la espera de tu señal. Objetivo alcanzado. Adelante, adelante, adelante. Equipo Alfa en movimiento. ¡Moveos! ¡Vamos, chicos! ¡A los coches! ¡Venga, vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¿Por qué han parado? ¿Qué está pasando? ¡Cállate y siéntate! ¿Por qué están disparando? ¡Que te calles al suelo! ¡Me están disparando! ¡Vamos, daos prisa! ¿A quién has llamado? Le juro que no he llamado a nadie. ¡Las manos donde las vea! ¡Venga, sal! ¡Conecta el arma! ¡Ya! No, por favor, no lo entiende. Los hombres que están disparando a los suyos no van a permitirlo. ¡Debe parar esto ahora! ¡Hazlo! ¡Ya! ¡Hazlo ya! ¡Ya! ¡Ahora! ¡He dicho ahora! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! No voy a conectarla. Tendrá que dispararme. ¿Qué estás haciendo, Kate? ¡Es una locura! ¡Haz lo que dice! ¡Tú! ¡Conéctala! No sabría cómo. Yo solo la he visto programarla. ¡Que lo hagas! ¡Está ¡Hazlo! Bien, está bien! ¡Hazlo! No lo hagas. ¡Cállate! No lo hagas. ¡Cierra la boca! ¡Debo hacerlo! ¡Vamos! Lo siento. ¡Hazlo ahora! Creo que ya está. ¿Ya está? No debes hacerlo. ¡Cállate! Lo siento, Kate. Ya está armada. ¡Ah!
¡Vamos, rápido! No debo desactivarla. ¡Casi está! ¡Venga, vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡No puedo! ¡Está activada! ¡Tengo que pararla! ¡No, debemos irnos ya! ¡No puedo! ¡Tengo que desarmarla! ¡Vámonos! India 02. La rehén ha sido rescatada. Regresamos a la base. Cambio. Recibido. ¿Y el arma? Arma destruida. No, no es cierto. Acaba de empezar. Profesor, ¿qué espera encontrar exactamente? Estaría bien encontrar anomalías entre los dos grupos de datos. Sería de un gran valor poder comparar las lecturas desde esta distancia a la falla con las que ya hemos recabado. Quizá pueda ayudarnos a dar sentido a todos los datos registrados. Cualquier cosa podría darnos respuestas, Jake. Hemos llegado, chicos. Sí. Sí, aunque no es como pensaba. Si lo hubieras pensado, no estarías pasando las vacaciones con tu padre. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Es que fue una declaración política. Ya, pues tu declaración política casi me cuesta mi trabajo y hace que te expulsen. ¿Sabes? A veces creo que haces ciertas cosas para volver con tu madre. Y por tu silencio creo que tengo razón. Ya soy adulta. Vuestros problemas no tienen nada que ver con esto. No vuelvas otra vez con lo mismo. De acuerdo, señorita declaración política. La próxima vez, si no quieres que te condenen, no cometas el delito. Estos días van a ser muy largos si no ves el lado bueno. ¿Hay un lado bueno? Sí, conservo mi trabajo y tú puedes seguir yendo al instituto.
Perdón. No pretendía llegar tan lejos. Lo sé. Profesor. ¿Cuál de estas meto en la estación Ranger? ¿Y tú quieres estar con este chico? Jake, ¿qué tal si empezamos con las etiquetadas como estación Ranger? Ya. Vale. Diga. ¿Es mamá? ¿Ha vuelto? Sí, muchas gracias. No me hacen falta. Adiós. Supongo que no era mamá. No, alguien intentando venderme cuchillos de carne. Me dijiste que volvería hace una semana. Ha vuelto. Tenía asuntos burocráticos de los que ocuparse. ¿En qué está metida Rob ahora? ¡Rob Harris! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuánto ¿Cómo tiempo? ¿Cómo estás, Martin? Oh, ella es mi hija, Jessie. Hey. Hola. He oído hablar de ti. Por fin nos conocemos. Vaya, se parece a Kate. Eso es bueno. Gracias. Hablando de Kate, ¿cómo está? Llevo tiempo sin verla. Sí, bueno, ya somos dos. ¿Te he dicho algo malo? Es solo un tema delicado. Oh, el divorcio. Sí, bueno, a ver, hablemos de esto. ¿Qué ha pasado? Menos mal que has venido, Rob. Si he leído bien los datos que me enviaste, se registra muchísima actividad sísmica sobre la falla. Parece una máquina de palomitas. Espero equivocarme, pero toda esta actividad es... Tengo un mal presentimiento. Por eso estoy aquí. Hemos recabado los mismos datos en la universidad. Entremos a ver qué tenemos. Claro, te ayudo con el equipo. No te preocupes por mamá, ¿vale? Estará bien. Siempre lo está. Preocuparme por ella y querer verla son dos cosas distintas. Pareces olvidarte de eso. Destruida. No, no es cierto. Acaba de empezar. Sí. Hemos recibido muchas llamadas de teléfono y mensajes alertándonos sobre unos desastres. Es lo que ha estado haciendo en Yemen, arriesgar su vida y la de otros para detener esos desastres. Señor, esos desastres ya han comenzado. Sí, ya lo he visto. Un terremoto en Yemen... Un temblor en Qatar, tormentas de arena en el desierto. Arena en el desierto no es que sea una anomalía. La temperatura de los vientos de la tormenta era de cientos de grados. ¿Qué información es la que tiene? Esto es solo el comienzo. La actividad sísmica global ha aumentado un 15% desde que su equipo me rescató. 15% y subiendo. Hellstorm ha sido activo. Hellstorm no existe. No tenemos semejante arma. Estoy aquí como prueba de lo contrario. ¿Y esta es su prueba? Casi todo mi estudio fue destruido en la zona. Cierto, la zona. Esa zona donde nuestros soldados, aparte de salvarle la vida, neutralizaron un arma terrorista oculta que contenía a su vez armas químicas. ¿Químicas? ¿Es una broma? Señorita, los escenarios apocalípticos no son nada nuevo. Rusia informa de sus bombas nucleares. El ISIS puede que haya comprado una bomba nuclear. Corea del Norte... Va, olvidemos a Corea del Norte. Pero su escenario es... Llamémosle por su nombre, una fantasía. Hellstorm, señor. Armas de resonancia. No es una ilusión. Son hechos, las he visto. Sí, he leído su informe. Todos lo hemos hecho. La resonancia como arma es solo una teoría. Todos sabemos la diferencia entre hecho y teoría. No damos crédito a teorías descabelladas en esta oficina. Y si lo hiciéramos, habría llegado el apocalipsis maya de 2012. Los transgénicos ya nos habrían convertido en zombies. Mi ordenador habría muerto por el efecto 2000.
Oiga, lo que hubiera en ese desierto fue destruido. No fue destruido, está activado. Lo único que hicieron sus bombas fue dificultar su desconexión. Hay muchos hombres inteligentes en medio de ese desierto que han descubierto una tecnología capaz de arrasar un pueblo entero. Así que agradecería mucho la ayuda de esta oficina. Lo que quiera que usted crea que había o no en ese desierto fue retirado por un equipo de hombres que también arriesgó su vida por salvar la suya. Así que lo que agradeceríamos por su parte es un poco de gratitud. La reunión ha terminado. ¿Terminado? ¿Por qué estoy aquí? He dicho que hemos terminado. Puede que la reunión haya terminado, pero recuerden mis palabras. Esto solo acaba de empezar. ¿Dónde están las sillas para la tienda? Cariño. Cariño, ¿y mi caja de herramientas? No lo sé, ¿la cogiste tú? Te dije que lo hicieras tú. Ya, ya. ¿Por qué tendría que hacerlo yo? Porque te pedí que lo hicieras. Ya, y te dije que no podía porque tenía que coger la comida. No la has traído. He traído la comida. En serio, ¿me escuchas alguna vez? Está claro que no habrías cogido la caja de herramientas. Segundo hoy. Southridge. No parece un tamaño alarmante. Apenas hay datos. Pero no es el tamaño lo que me preocupa. Es la frecuencia, la zona. ¿Las has mapeado? Sí, cada rincón, como me indicaste. ¿Lo ves? No es el tamaño. No seas inmaduro. Sí, ahí lo tenemos. Con tamaño, duración y hora. ¿Qué significa eso? ¿A California le va a tocar uno grande? Bueno, no debería. Normalmente esta actividad sería buena para liberar estrés a lo largo de la falla. Pero entonces la actividad sísmica deceleraría, ¿no? Eso es. Pero aquí está acelerando. ¿Has prestado atención? ¿Qué es eso? Es otro. Va a ocurrir algo. De acuerdo, profesor, ese no ha sido pequeño. Cierto, no lo ha sido. Estación Ranger 219. Sí, recibido. Es una emergencia. Deberías venir conmigo. Bien. Quedaos aquí y preparad el equipo. ¿Quedarnos aquí? Es solo un temblor. No pasará nada. ¿Podemos hablar? Aún no me creo que estuviera allí, que estuviera en Yemen. ¿Quién es usted? Pudo verla, ¿verdad? ¿Estaba operativa? Lo siento, mis padres decían que carecía de tacto. Drew Slack. Esperé, ¿qué es lo que sabe? ¿Y por qué no dijo nada ahí dentro? ¿Entre nosotros? No soy periodista. No tendrá el coche pinchado, ¿verdad? ¿Qué? Bien. Mi equipo hackeó sus documentos. Descargamos la información y todos sus archivos. Por eso estaba usted. No, espere, despacio. ¿Fue usted?
junto a unos amigos anónimos. Eso es traición. Bien, soy consciente de eso, pero yo no lo veo así, ¿sabe? Porque si usted está en lo cierto, cosa que creo, son los hombres de esa oficina los auténticos traidores. Ellos lo saben, Kate. Keegan y Pierce, ellos saben que el arma existe. Le están mintiendo. ¿Pero por qué mentir? Porque es su tecnología la que fue robada. Información secreta del gobierno. ¿Cómo cree que quedarían? La cuestión es que creen haberlo destruido. Pues están equivocados. Entremos de nuevo. Espera, está de broma. No puede volver ahí. La encerrarán antes de que pueda decir nada. O algo peor. ¿Peor? Esta división del gobierno no responde ante mucha gente. Ya me entiende. De acuerdo. ¿Está segura de que está operativo? Estuve allí. Lo vi y lo está. Eso es malo. Oh, muy malo. De acuerdo, Drew. Escuche, necesito su ayuda. Tengo que salir de aquí. Pero tiene que recuperar mis documentos. Los tienen ellos. Y los necesito. Usted puede hacerlo. Consígame los documentos. Iré a la cárcel. Seguro que iré a la cárcel. Va a ser un héroe. Nelson Mandela fue un héroe y se pasó 27 años. Miles de personas inocentes perderán sus vidas. Quizás más. Bien. Lo haré. ¿A dónde irá? A la falla de San Andrés. ¿Pasa algo allí también? Pasarán cosas en todas partes. Consígame los documentos. De acuerdo. Vamos, Rob. Parece otra actividad sísmica. ¿Sabes interpretarla? ¿Sabes quiénes son mis padres? Ya, y ese repentino interés por lo que hace tu padre. Creí que estabas de vacaciones. Lo estaba. Me metí en líos por una maniobra política. Y este es mi castigo. Supongo que han pasado muchas cosas. Oí que un grupo de personas se pintaron de verde y se manifestaron desnudas por el campus para promover el Día de la Tierra. Debió molar bastante. Gracias, pero mi padre no lo ve así. Espera, ¿fuiste tú? ¿Dónde estoy cuando pasan esas cosas? ¡Qué rabia! Fue por una buena causa. Oh, claro, por supuesto, lo entiendo y te apoyo. La próxima vez que lo hagas o que hagas lo que sea, avísame. Y allí estaré. Ya sabes, por la causa. Jake. Con una brocha y pintura. Jake. ¿Recuerdas cuando me dijiste que te avisara si empezabas a comportarte como un bicho raro? Sí. Lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Sí, lo haces ahora. Lo siento, es que me pongo nervioso cuando estás cerca. Da igual. ¿Tenemos internet? Perfecto. Thank you.
¿Qué? ¿Qué? Así es. Lo que estamos viendo es la destrucción absoluta de la ciudad de París. Continúan llegando informes de muchas zonas del país describiendo intensos terremotos y numerosas réplicas. Sí. Debemos salir del parque. Estoy de acuerdo. Cambio de planes, chicos. Recogedlo todo. ¡Nos vamos! Kate, ¿cuándo has llegado? ¿Qué ocurre? En este momento solo podemos confirmar que son muchas las personas que han fallecido. Y que los daños ascienden a billones, si no más. Los equipos de emergencia están intentando retirar los escombros de cientos de edificios de una de las ciudades más grandes del mundo, que ya intenta recuperarse de los efectos de esta terrible e increíble catástrofe. No apartes los ojos de la pantalla. Avísame si hay cambios. ¿A qué hora han llegado las lecturas? Hay un comandante en recepción. Bien. ¿Diga? Benny. Soy Drew, ¿puedes hablar? ¿Te has enterado de lo que está pasando en Francia? ¿Sabes dónde trabajo? Claro que sí. ¿Por qué susurras? Porque ya sabes dónde estoy. Y esta llamada no es exactamente legal. Drew. Si estás en un edificio del gobierno, vete a otra parte. Oh. No puedo. No tengo mucho tiempo. Tienes que escucharme. ¿Estás en un baño? Dios mío. Vete. Vale. Discúlpame. ¿Qué?
Tim, para hacerte un resumen, necesito acceder a los servidores y no puedo a menos que haya un fallo crítico en la red. Vale. Debes soltar una bomba. ¿Estás de broma? No, por mío. Necesito un vuelco tan masivo de datos que haga que los servidores se cuelguen y todo se apague. Vamos. Están monitorizándolo todo. No puedo hacerlo desde aquí. Penny, ¿estás ahí? Penny. ¿Eso es traición? ¿Qué va? ¿Por qué todos dicen lo mismo? Porque es traición. No lo es. Que no. Técnicamente sí, pero es... Por una buena causa, la verdad. Lo que ha pasado en Francia no ha acabado. Vale, escucha, si puedes hacerme este favor, te daré lo que me pidas. Por favor. Vale, pero me lo debes. Sí. Te aviso cuando todo esté listo. Bien. ¿Qué es eso de que no ha acabado? No tengo tiempo de explicártelo. Te quiero, adiós. ¿Qué me quieres? ¿Yo he dicho eso? No, todo el parque. Hay que cerrarlo al público. Hay que evacuar a todos los que sigan aquí. ¿Por qué no? Porque no es seguro. No solo la entrada principal, todas las entradas. Creía que estabas dando clases en Francia. Y lo siguiente que sé es que te han secuestrado. En Yemen. Los terroristas. Estuve en Francia y descubrí lo de los archivos robados al gobierno. Tenía que verlo. Se trata de una amenaza mundial. Oye, ese no es tu trabajo. ¿Pero quién te crees que eres, James Bond? ¿Tienes otra teoría para explicar lo que está ocurriendo? No, puede que no. Puede que simplemente esté sentado en la universidad intentando criar a nuestra hija mientras tú arriesgas tu vida. Por Dios, ¿sabe qué? No, Rob. No saques eso ahora. Escúchame, el Hellstorm es real. Creía que nos íbamos del parque. Es tan solo un mito, Kate. Hablas como el Departamento de Defensa. ¿El Departamento de Defensa? ¿Cuándo has estado allí? Me sacaron de Yemen. El resto es historia. Así nos ahorramos la terapia de pareja. ¿También vas a bromear con esto? ¿Eh? Un arma de resonancia está abriéndose camino por la corteza terrestre, desestabilizando la litosfera. Las lecturas que me enviaste se repiten por todas partes, especialmente en fallas como la de San Andrés, sobre la que estamos ahora mismo. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, entiendo lo que dices. Yo no. ¿Qué es un arma de resonancia? ¿Lo habéis oído? Pues sí, incluyendo la parte en la que mi madre fue secuestrada en Yemen y nosotros no sabíamos dónde estaba. ¿Qué? ¿Te secuestraron? Estoy fuera, Penny. ¿De qué va todo esto? Me has asustado. ¿Bromeas? No podemos hablar aquí. Controlan las cámaras. Soy como Jim Hackman en Enemigo Público. ¿Todo esto tiene que ver con el volcado? ¿Nos van a coger? Es grave, Penny. Mucha gente va a morir, como ya han muerto miles. ¿Francia? Francia, India. Ya sé por qué me dijiste que me querías. ¿Qué? No, solo fue un momento de estrés y ansiedad, más que otra cosa. De verdad que no iba en serio, ¿vale? Ah, pues qué mal. ¿Qué mal? ¿Qué significa qué mal? Nada. Pero, oye, me has traído sopa al trabajo. Somos la típica pareja casada. Oh, Dios. Vale. Pero si es lo mismo de siempre, venga ya. ¿Qué es esto? Sí, es... Es sopa. ¿No podemos traer sopa al trabajo? Mi novia me la ha traído, me enamora por el estómago. Así mantenemos la pasión, ya sabes cómo es eso. Creo que lleva albahaca. Sí, ¿la hueles? Creo que está por ahí. En algún sitio. Vale, haré una cosa. Si no me la acabo toda, te traigo la que me sobre. ¿Vale? ¿Trato hecho? Genial, gracias, Hughes.
Cargar, descargar. Estoy sufriendo un déjà vu. ¿Qué más da? Ha tenido que ser duro escuchar lo de tus padres. No somos la tribu de los Brady. ¿No sabías dónde estaba tu madre? Pues parece que no. Ella siempre está tratando de salvar el mundo, haciendo frente a las amenazas, pero esta vez se ha pasado. Vaya. Mi madre nunca me deja solo y... ¿Oh? Ojalá supiera lo que es eso. Confía en mí. No te gustaría. Siempre hay alguien en peor situación. Sí, es cierto. ¿Qué diablos es eso? No es nada bueno. Mire, una cosa es que suelten un bulo sobre el apocalipsis y otra muy distinta es que algo que ya nos advirtieron esté ocurriendo. El arma fue destruida. ¿Estás seguro? Francia está en una falla, señor. Han sufrido grandes terremotos anteriormente. Es solo una triste casualidad. Según nuestra información, es más que un terremoto. Y no suscribo lo de las coincidencias. Cuando nuestras oficinas fueron hackeadas, usted sabe lo que se filtró. Ahora dígame, ¿se consiguió o no completar la operación Hellstorm? No, nunca ha habido una prueba fehaciente. Ni Tesla podría demostrar la teoría y la descubrió él. ¿Conoce el teorema del mono infinito? No, cuéntame. Si un mono teclea al azar durante un tiempo infinito, llegará a escribir Hamlet. Es hora de prever varios escenarios y de considerar que no haya sido una coincidencia. Señor, tenemos informes de otra perturbación. Vale, Kate, nos vamos ya. ¿Tienes un patrón? Entre montar el equipo y ser perseguido por una nube de restos volcánicos, no he tenido tiempo de sentarme y analizar datos. ¿Te lo preguntaba? No era una pregunta. Sé cómo funciona esa cabeza tuya. ¿Ves esta información? Distancia, tiempo, lugar. ¿Tienes un listado de esto? Kate, sí. Por favor. Oh. Vamos, hay que irse. Necesito el listado. ¿Qué estás buscando? Está buscando un patrón. ¿Un patrón? La única forma de parar esto es predecir la formación de las ondas. No me pagan lo suficiente como para entender esto. Kate, no hay tiempo. Tenemos que marcharnos. Una lectura más. ¡Vamos! Esto no pinta nada bien. ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Sube al coche! ¿Qué es eso? ¡Tú sube al coche! ¡Martin! ¡Vamos! ¡Hay que irse! ¡Déjalo ya! ¡Martin, sal! ¡Martin, vamos! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Martin! 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 ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¡No! ¡Está muerto! ¡Venta, ha pasado! Hay que volver, no podemos dejarle allí. Rob ha muerto. Debemos recoger el cuerpo. La única razón por la que la tormenta no nos ha matado ni lo ha arrasado todo es por dónde nos encontramos. La falla de San Andrés es una arteria mayor de la caldera de Yellowstone. Estamos sobre una bomba de relojería. Por eso debéis iros. ¿Irnos? Es muy peligroso. Coge a los chicos y marchaos.
Claro, solo llevamos juntas unas horas. Es suficiente, ¿verdad? No es justo, Jessy. Cada minuto que estás aquí, el peligro aumenta. A eso me refiero. ¿Y tú tienes que quedarte? Igual que decidiste arriesgar tu vida en Dios sabe qué desierto. No es momento para discutir eso. Ya, claro que no. Tú nunca quieres hablar de nada. ¿Conoces el parque? ¿Cuál es la salida más cercana? No, escucha, Kate. Si tienes razón, ¿dónde podremos estar a salvo, eh? ¿Los Ángeles? ¿San Francisco? No, no hay lugar al que ir que no sea peligroso. No vamos a abandonarte. ¿Me entiendes? Pero si tienes un plan, me encantaría oírlo. Con el resto de lecturas podría tener información suficiente. Está andando. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pensando? O triangulando. Si triangulamos las ondas, habrá tres lecturas distintas de tres localizaciones. Será suficiente. ¿Suficiente para qué? Para intentar aislar la onda. ¿Puedes parar esa cosa? Un momento. ¿Qué? ¿Vamos a parar eso? ¿Nosotros? ¿Aquí, eso que está arrasando todo el planeta? Sí, pero necesitamos ayuda. Estás hablando de una explosión de la magnitud de una bomba nuclear de un kilotón. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Ese es el plan B. Ella tiene un plan B, que será como este. Mira, aquí podremos obtener la primera lectura. ¿Se refiere al arma que no existe? Disculpe, intento ordenar mis ideas acerca de este tema. Me callaré. El Hellstorm usa resonancia para amplificar corrientes toroidales de la corteza terrestre, provocando desastres. Un cantante de ópera puede romper un vaso de cristal con su voz. Pues esto es igual, pero a escala global. El Hellstorm es la voz y la corteza terrestre el cristal. La fractura es tan profunda en la corteza terrestre que libera una enorme cantidad de gases provocando tormentas. Es como el golpe mortal de las catástrofes naturales. Como resultado, los terremotos generan grandes tormentas que arrasarán cualquier ciudad. Si es una onda, deberá reducirse con el tiempo. Se debilitará. No, cuando el aparato se activa, está diseñado para ser más potente con el tiempo. Las armas de resonancia se diseñaron para que actúen así. ¿Así que la sacamos y lanzamos bombas en la zona? Está a demasiada profundidad. Nuestra arma más potente llega a 60 metros de profundidad. El Hellstorm estará a unos 300. Y una bomba de tal magnitud en suelo extranjero incrementaría las tensiones internacionales. ¿Tensiones internacionales? Señor, ¿ha visto las noticias? Sí, mejor me callo. Sin embargo, también hay buenas noticias. En nuestras pruebas preliminares descubrimos una señal asociada con las ondas de ultrabaja frecuencia que emite. Drones, rayos radiales, lo que sea con tal de encontrar esa señal. Es el primer y más importante paso para detener esto. ¿Y si no la detenemos? Entonces todo habrá acabado. Hay varios puntos calientes en el planeta. La costa del Pacífico, Indonesia, Yellowstone. El Hellstorm ahí no solo amenazaría a una ciudad, sino a toda la raza humana. ¿Servidor? Sí, eso parece. Estoy bloqueado. ¿También estáis bloqueados todos? Sí, señor. Tenemos a un equipo trabajando mientras hablamos, señor.
Por supuesto, llámelo un plan de contingencia. Sí, sí, señor. Sí, señor. Lo haremos. ¿Sí? Hemos sufrido un ataque, señor. Nos han hackeado. ¡Maldita sea! ¿En qué nos afecta? ¿Es grave? Muy grave, señor. ¿Ya hemos dado con la señal? Produce una onda energética catastrófica. Y vamos a necesitar una onda de igual potencia para contrarrestarla y destruirla. Eso es lo que estamos buscando. Vale, creo que funciona. Bien hecho, Jake. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Esperar a que pase algo malo? Sí. Y esperar que no sea tan malo. No es muy alentador. Habla con ella. No sé cómo hacerlo. Kate, no se trata de una ecuación matemática sin solución. Eres su madre. Habla con ella. Vale, recibimos algo. Esa es. Pon el contador, las lecturas. Lo intento. ¿Estás bien? Creo que ha parado. Viene la tormenta. ¿Estamos muertos? Jake. Estamos bien. Oh, claro, sí, ya lo sabía. ¿Tenemos la lectura? Sí. Ya sé por qué a Rob le gusta tenerte cerca. Sí. Tenemos una lectura, necesitamos dos más. Cuanto antes las tengamos, antes nos iremos. ¿En qué piensas? Tenemos el equipo y llevamos walkies en el coche. Hay que dividirse. Creo que es mala idea. Estamos en la falla de San Andrés. Necesito lecturas de ambas placas. La del Pacífico y la norteamericana es nuestra única posibilidad. Yo voy con papá. No, espera. Ve con tu madre. Jake, tú conmigo. Cogeremos la camioneta e iremos a ese puente de allí. Y vosotras id por ahí. Cuando terminemos, nos vemos en el puente, ¿de acuerdo? Tened cuidado. La última sacudida ocultaba algo más y la suerte se acaba. Oye. Ten mucho cuidado. Bien, señores, tenemos un problema. ¿Quién es mi mejor informático? Yo. Yo. Bien. Drew, venga conmigo. Vamos, venga. Sí, voy. Oh. ¡Un terremoto! Bien, ya está. Volvamos al trabajo. Vamos, venga. Parece que el edificio se nos caerá encima y quedaremos atrapados, como en mis pesadillas. Según mi experiencia, eso sería tener suerte.
Bien, conéctese ahí. Tiene 30 minutos. Adelante. De acuerdo. Nos aproximamos al puente con el equipo. Todo lo que necesitas está en esas bolsas. Recibido, Rob. Vamos de camino. Es irónico, ¿eh? ¿El qué? Recuerdo cuando solíamos escalar juntas por los cañones. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuántos tenía? ¿5? Oye, entiendo que estés enfadada conmigo. Sí, ¿y qué más da? Móntalo aquí. Ya. Trabajar. Mucho más sencillo que hablar con sinceridad. ¿Seguro que es aquí? Sí. Sí, es aquí. Lo montaremos aquí. Bien. Kate, estamos en posición. Bien, avísame cuando esté activo. Recibido. ¿Qué le pasa a esto? Pulsa aquí. Ah, genial, gracias. Preparado. Yo también. Recibiendo lecturas. Oh, vaya. Es de locos. Mira esa frecuencia. Y va en aumento. No, solo iba al baño. Bueno, no es que pida permiso, es una emergencia, ya sabe. Código rojo, digo, marrón en realidad. Vaya, dese prisa, venga. De acuerdo. Espere, ¿se lleva el portátil al baño? Sí. Verá, puede que tarde un rato, así que supuse que podría seguir trabajando. No, quiero que me lo entregue. Vamos, entréguemelo ahora mismo. No. ¡Seguridad! Señor. Necesito que cierren todo el edificio. De acuerdo. ¡Alto! ¡Deténgase! ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es el responsable? No tengo que explicarle esta mierda. Cualquier rastro podría llegar a señalarnos. No es mi primer día, señor. Lo sé, pero asegúrese de que no sea el último.
Cojo un avión para informar al Consejo. Cuando haya aterrizado, quiero decir, si consigo aterrizar, quiero saber que el problema está resuelto y neutralizado. ¿Queda claro? Sí, señor. Tiene permiso para actuar. Carta blanca. Aquí hay mucha actividad sísmica. Fíjate. Habrá uno en breve. Sí, algo se acerca. Mamá. Creo que está llegando algo. Estoy bien, bien. ¡Kate! ¡Kate, responde! ¡Mamá, Rob, hay que irse! ¡Rob, responde! ¡Rob, responde! ¡Mamá! ¡Kate, responde! Profesor, Cassia. Profesor, ¿esto es normal? No. No es normal. Prepárate. ¿Tiene alguna idea del lío en el que se ha metido? ¿Yo? ¿No será nosotros? Vale, lo pillo. No creo que conozca la situación en la que se encuentra. Hemos entrado en su ordenador. Ha hackeado una base de datos del gobierno. Ha robado documentos clasificados. ¿A quién se los ha enviado? Se los he enviado a mi madre. Pensé que era una receta para hacer galletas. Vale. Se los envía a la profesora. Sabe más de esto que cualquiera de nosotros. No es cierto. Tenemos todos los datos, no solo los suyos, sino los de toda la red de información. ¿Ella es solo una persona? ¿Se ha parado a pensar lo que ocurriría si está equivocada? No permitiré que la humanidad desaparezca porque alguien intente salvarla a su manera. Claro, porque usted lo tiene controlado, ¿verdad? Ah, vamos, sabe lo que quiere. ¡Haces pesas! Ahora va a escucharme, estúpido mediocre. Cuando todo acabe y ambos sean declarados culpables, me aseguraré en persona de que acaben en el más oscuro y profundo agujero imaginable y pasen allí el resto de su larga y agónica vida.
A menos que me diga dónde está. Dígame dónde está. Rob, responde. Rob, responde. ¿Por qué no contestan? No lo sé. No les habrá pasado algo malo, ¿verdad? Deben estar en la zona opuesta, si su ubicación es correcta. ¿Y si les ha alcanzado la erupción? No lo creo. No lo sabes. Rob, responde. Necesitamos la información. ¿No te preocupa, papá? Sí, por supuesto. No, lo que quieres es su información. ¿Crees que no estoy preocupada por tu padre, Jesse? ¿Quién sabe lo que te preocupa cuando estás dando vueltas por el mundo? Tenemos que encontrarlos. ¿Qué estás haciendo? Busco un mail importante. Voy a buscar a papá. No, no irás a ningún sitio. No nos vamos a separar. Ahora no. Dethru, Kate, todo está aquí. Mira estos documentos. Dios santo, lo ha hecho. Ha mandado los archivos. Todo lo que importa son esos archivos. Y mientras tanto, papá puede estar muerto por esa explosión. Jesse, hay cosas en este mundo que son más importantes que tú, que yo y que la familia. Nada es más importante que la familia. Vale, tienes razón. Pero es que a veces el mundo no es simplemente blanco o negro. Dime por qué no. Porque no lo es. Para mí nunca lo ha sido. Yo hago sacrificios y tengo que asumirlos. Hago cosas peligrosas que me alejan de ti porque debo hacerlas. Porque es mi vocación y espero que algún día puedas entenderlo. Pero ahora, cielo, encontremos a tu padre. Venga. Rob. Rob, contesta. ¿Me oyes? No tenemos todavía. Esto continuará hasta que me dé una razón para que pare. Así que, ¿dónde está y qué está haciendo? No lo sé. Se lo juro. Inteligencia cree que ha dado con la señal del Helmstorm. Puede que al final no me haga falta. ¡Jesse! ¡Contestad! ¿No están aquí? ¡Kate! ¡Jesse, contestad! ¡Kate, contesta! ¡Kate! ¡Jesse! ¡Jesse! Kate, contesta. Vamos, por favor. Venga, chicas, por favor. ¡Kate! ¡Rob! ¡Kate! ¿Dónde están? ¡Rob! Por ahí, vamos. ¡Rob! ¡Papá! ¡Rob! ¡Jesse! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estáis bien? Tengo los datos. Espero que sirvan. Servirán mucho. Venga. Jesse, sube al coche. Vamos, vamos. Aterrizaremos en breve y necesito respuestas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según nuestros cálculos, su onda impactará en la caldera de Yellowstone en menos de 5 horas y 25 minutos. ¿Cómo lo detenemos? Estamos trabajando en ello, señor. Trabajen más rápido.
¿Qué es lo que esperas conseguir con esos datos? Responde, Jake. Si una ola se acercara por la costa, ¿cómo la detendrías? ¿Es una pregunta trampa? No se puede detener. Ya, pero teóricamente, ¿qué es lo que haría? Hacer una trinchera en el fondo del océano. La energía de la ola descendería y nunca llegaría a la costa. Es correcto. Iba a decir lo mismo. Kate, ya te lo he dicho. Eso requeriría una tremenda explosión, algo nuclear. Sí. En el instante y punto exactos, es la única manera de contrarrestar la ola. Sin eso, no hacemos nada. De acuerdo, Kate. ¿Y cómo va el plan B? Plan B. Quiero hablar con Pierce. Señor. ¿Sí? Tiene una llamada. Ya, pues estoy ocupado. Sí, se lo he dicho, pero ella dice que es urgente. Muy urgente. ¿Ella? ¿Quién? La profesora. De acuerdo, hablaré con ella. Sí, señor. Profesora, me alegro de oírla. Estoy aquí con su amigo Drew. Kate Pierce sabe que te lo he enviado. Drew, ¿estás bien? Pues estoy en un 10 en la escala del dolor, la verdad, Kate. Sí, le estábamos diciendo lo poco que nos gustan los traidores en esta oficina. Sí, ha sido una demostración física. Hijo de puta, Pierce, escúcheme. Drew no solo me mandó información de Hellstorm, lo tengo todo. Todos los datos, los archivos, las pruebas de que usted sabía que existía un arma. De que le hackearon archivos confidenciales y cayeron en manos enemigas. Pruebas de que cuando quiso ocultarlo acabó encendiendo la mecha. Sus manos están manchadas de sangre, Pierce. ¿Manchadas de sangre? Eso no suena nada bien. Escuche, podemos hacer un trato antes de que esto empeore. Y confíe en mí, va a empeorar. Pierce, puedo detenerlo. Pero necesito la ayuda del ejército. ¿El ejército? ¿Pero qué es lo que está proponiendo exactamente? Necesito algo que sea capaz de generar una explosión equivalente a un kilotón. ¿Es una broma? Está hablando de una explosión nuclear en miniatura en suelo estadounidense. Sí, lo sé, es cierto, pero estoy hablando de un trato justo. Todos los archivos a cambio de su ayuda y de Drew. Estamos hablando de armamento nuclear. El Hellstorm no va a detenerse. Si la onda llega a Yellowstone, será una catástrofe definitiva, será el fin. Usted lo sabe tan bien como yo. Tiene razón. Perdón, ¿cómo ha dicho? El artefacto alcanzará la caldera de Yellowstone en poco más de 5 horas. Vale. Pero con los medios adecuados podemos pararlo aquí. ¿Pero qué clase de poder cree que tengo yo? Tiene los recursos suficientes. Hágame caso por una vez, no cometa el mismo error. Se nos está acabando el tiempo. La llamaré. Le va a gustar su estilo. Y ahora, ¿va a soltarme? Sí, algo así. Si va bien, nos esconderemos bajo tierra. Sí. Hay un sistema de túneles en las minas, no muy lejos de aquí. Será lo bastante profundo. Pues vamos allá. Adelante. No creo que sea mala idea. Ganaríamos todos. Reúna un equipo y dele lo que pide. Si tiene razón, todo acabará bien. Como le dije, quiero que el problema se resuelva. ¿Y si se equivoca? Entonces ya nada importará. Todos perderemos. La profesora ha sido informada de vuestra llegada. Enviaremos las coordenadas exactas. Cuento con vosotros para asegurar el transporte y destino de la carga, ¿de acuerdo? Entendido, señor. Estamos en ello.
Se está acercando. Estamos a salvo, por ahora. Pero no sé si aguantará más temblores. Esto parece que va a desmoronarse. Unos terremotos más y todo se vendrá abajo. No tengo claro cómo va a acabar esto. No quiero quedarme más tiempo aquí. El resultado de nuestros cálculos. ¿Ese es el plan B? Eso espero. ¿Qué estás haciendo? ¡Penny! ¡Penny! Oye, ¿estás bien? ¿Qué te han hecho? ¡Eh! Oye, vamos, no lo hagas, tío. No lo hagas. No. Venga, no lo hagas. Lo siento. Cabos sueltos. No pensaba que le vería tan pronto. Tienes suerte, todo empezó en el desierto. Y espero que acabe aquí. Esperemos que sí. ¿A dónde van? Es el protocolo. Volverán cuando haya que evacuarnos. Esto espero. Es Jameson, nuestro artificiero, como nos ordenaron. Espero que sepan lo que hacen. ¿Hay una bomba nuclear ahí dentro? Así es, munición atómica especial para demoliciones, con una potencia de 1 kilotón exactamente. Ya está preparada. Señora, nos dijeron que usted nos diría dónde y cuándo. Hay que descender 1,5 kilómetros y se nos acaba el tiempo. No podemos bajar todos para una detonación remota. Asumo que no bajaremos todos. No, ellos se quedan aquí. Ten. Relájate. Ahora vuelvo. Oye, sé que parece un chiste malo, pero pulsa el botón rojo, ¿vale? Pulsa el botón rojo. Yo no voy a pulsar nada. Tienes que hacerlo, cielo. Escucha, chica, eso no detonará nada. Solo pondrá en marcha el temporizador. No pasará nada, puedes hacerlo. No puedo hacerlo. Cielo, no se trata de pintarse de verde y hacer reivindicaciones políticas. ¿Te enteraste? Claro, y me enorgullece, aunque no lo sepas. Necesito que hagas muchas cosas, pero ahora mismo. Esto es un sacrificio y necesito que seas fuerte, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Mamá, te quiero. Odio tener que interrumpir, pero tenemos que irnos. Sujétalo fuerte, ¿vale? Puedes hacerlo. Te quiero. Vaya, espero que esto funcione. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Sigamos. Vamos. Hay que avanzar. Aún se desconoce el alcance total de los daños, pero sí nos confirman que son cuantiosos. Se nos acaba el tiempo. Ya. Base a pájaro, base a pájaro. Responda. Base a pájaro, base a pájaro. Responda, pájaro. Aquí pájaro, señor. Sigo volando en círculo sobre la falla. El paquete está en ruta. La zona es inestable, señor. Recibido. Menos de 3 horas, señor. Vamos, vamos, hay que seguir. ¿Sí? Sí. Deberíamos irnos a casa. Es aquí. ¿Estás bien? Sí, bien. Puedo activar la bomba, pero tendrán que decirme cuándo.
Espere, espere. No falta mucho. Un momento. Estamos dispuestos y preparados. No, aún no. Tiene que ser en el momento exacto o no servirá. Ya, pero si no la detonamos pronto, tampoco servirá. Lo que espero es que los cálculos sean correctos. Lo son. Pase a pájaro, responda, cambio. Aquí, pájaro. Hay explosiones por todas partes. ¡Maldita sea! Odio tener que decirlo, pero debemos hacerlo ya. ¿Kate? ¿Kate? Jesse, pulsa el botón ahora. ¡Pulsa el botón! Tienes que pulsarlo. Ya la has oído. No puedo dejarles debes ahí. Debes hacerlo. Pero es mi familia. Son las órdenes. Hay que cumplirlas. Jesse, les dará tiempo a salir, pero tienes que iniciar el temporizador. Todo saldrá bien. Pulsa el botón. Jesse, puedes hacerlo. Vamos. Lista la nueva detonación, señor. Muy bien, salgamos de aquí. Nadie va a ninguna parte. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cumplir mis órdenes. ¡No! Traidor. Vamos, tenemos que irnos. ¿Estás bien? No teníamos elección. Hay que salir de aquí. No podemos dejarles. Debemos llegar al helicóptero. Vamos, rápido. ¡Correr! Vamos, debemos irnos. Vamos, corre. ¡Mamá! ¿No van a evacuarnos? No lo entiendo. ¿Dónde está el helicóptero? Ellos dijeron que volverían. ¿Pero tú ves algún helicóptero? No. ¡Nos han abandonado! ¡Vamos! Si estamos en su radio de explosión. ¡Vamos! ¿Y cómo lo sabremos? ¡Seguiremos vivos! ¡Rápido! ¡Lo intento! ¿Cuánto tiempo nos queda?
es la hora. Se acabó. Sí. Se acabó. ¿Cómo lo sabe? Porque tiene siempre la mala costumbre de tener razón. La verdad es que en todo no. Bien hecho, profesora. Nuestro país necesita más gente como usted. Has hecho un gran sacrificio. Todos lo hemos hecho. Es hora de irse. Profesor. ¿Me subirá la nota por esto? Vale, lo hablamos más tarde.